Y vamos a lo que está ocurriendo ahora. Imágenes en directo desde el otro lado del mundo. Es la selección chilena de fútbol que realiza una práctica previa al duelo por semifinales frente a Portugal. Tenemos el contacto desde Kazán, Rusia, con Sergio Pinto. Sergio, muy buenos días. Buenas tardes para ti. Sí, ¿cómo estás, Mauricio? Gusto saludarte. Y es la última práctica de la selección chilena antes del encuentro frente a Portugal, válido por la semifinal de esta Copa Confederaciones año 2007 que se juega el día de mañana. Vemos a todos los jugadores de la selección chilena en perfectas condiciones, tal como lo decía Juan Antonio Pizzi en la conferencia de prensa que realizó a las 12 y media del día acá de Rusia, donde confirmó justamente que están los 23 y la gran duda era la de Charles Aránguiz, que salió golpeado el otro día, fue reemplazado en el encuentro frente a Australia, luego que fue el festín perfecto de los australianos con tanta patada que le dieron al pobre Charles Aránguiz. Pero ahora lo vemos entrenando en perfectas condiciones, no tiene ningún tipo de problemas en el volante del Bayer Leverkusen de Alemania y seguramente va a ser titular mañana frente al equipo de Cristiano Ronaldo, del actual campeón de Europa. Hablamos de Portugal. Por otro lado, también están entrenando los arqueros. Hablamos de Claudio Bravo, Johnny Herrera, también de Christopher Toselli, ahí al mando de Alex Bidley, que es el encargado de entrenar, de practicar con boleros de la selección chilena. Seguramente el titular mañana va a ser Claudio Bravo. También está la polémica, un video que anda dando vuelta a las redes sociales, hablando de los arqueros y de Johnny Herrera, donde habían insultos por parte de algunos integrantes de la Marea Roja al arquero de la Universidad de Chile. Eso ha causado enojo por parte de algún sector de la hinchada de la selección. Incluso hubo palabras de Marcelo Díaz, quien acompañó a Juan Antonio Pizzi en conferencia de prensa en esta jornada. Obviamente con palabras de desapruebo por parte de estos dichos de algunos integrantes de la Marea Roja en contra del arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera. Volvemos ahora hasta donde está el grueso del plantel. Juan Esteban Sánchez ahí va a mover su cámara. Y vemos ahí corriendo el típico, como se dice en jerga futbolística, el tontito. Así se dice a este jueguito que hacen los futbolistas. Y es lo único que podemos ver en realidad, porque acá nos van a sacar en los próximos minutos. Uno puede grabar los primeros 15. Así lo dispone la FIFA y también la NFP. Y ahí vemos a todos los jugadores de la selección, los que juegan en el campo. En cuanto a la formación, hay una duda táctica, porque si es que juega con cuatro en el medio, se incluiría a Pedro Pablo Hernández, tal como lo hizo con Alemania el primer tiempo, donde para mí se vio la mejor versión de la selección chilena en lo que va de confederaciones este año 2017. Y lo otro es que juegue con tres adelante, como partió jugando con Australia. Con José Pedro fue en salida por la derecha, quien derechamente no tuvo un buen cometido frente a los australianos. De hecho, fue uno de los jugadores que más le gritaron durante el primer tiempo. Luego fue sustituido el delantero volante de la Universidad Católica. Ahí seguimos viendo la imagen en vivo entonces de este entrenamiento de la selección chilena, el último antes de enfrentar a Portugal. Claudio Bravo seguramente será el arquero, Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jambo Seyur en la defensa, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, y si que juega con cuatro ahí en el medio va a ser Pedro Pablo Hernández, y adelante Eduardo Vargas con Alexis Sánchez. Si es que no juega Hernández, serían los tres que ya conocemos en el medio, Aránguiz, Díaz y Vidal, y adelante por la derecha Fuensalida, en el centro Vargas, y por la izquierda Niño Maravilla. Hablamos de